Amigos, es la segunda ocasión que he tenido que reiniciar la computadora porque el webinar de Clarivate está en una aplicación que se llama Cisco Web Meetings. Esta aplicación parece ser que ocasiona un crasheo en la computadora. Y eso hace que, pues simplemente no pueda estar pudiéndoles transmitir. Si están escuchando esto, espérame. Vamos a darnos, permítanme, así manténganse en el video. Si ven que se pierde la conexión es porque nuevamente el sistema reinició todo. De hecho, es la razón por la que les estoy hablando sin cámara. Se está reiniciando todo. Es la segunda vez que lo he hecho. Quería llevarles la transmisión desde antes. Así que si están escuchando esto, por favor, háganmelo saber en el chat, al menos. Y les recuerdo, intentemos aguardar unos. No les pido más de 10 minutos en lo que trato de solucionar esto. En este momento estoy dándole nuevamente al botón para unirme al evento y es aquí en los siguientes 10 segundos cuando nos crashea la computadora y si se va las señales porque efectivamente eso pasó. Ay, caramba, está haciéndolo igual. Listo. Forma web obtenida de la página del consorcio, dependiendo qué tipo de acceso tengan ustedes, eso no lo puedo saber yo. Ya logramos llegar a esta página, ¿ok? Una vez dentro de esta página, ya estamos dentro del territorio de la plataforma Web of Science. Y dentro de esa plataforma es necesario crear un perfil de usuario que es totalmente ajeno y diferente al usuario y contraseña que puedan tener de su universidad, que puedan tener de la página del Consorcio Nacional. Este usuario y contraseña que tienen que crear le pertenece al portal Web of Science. Es decir, ustedes se registran en este portal y van a poder hacer uso de Web of Science. Y además de otras herramientas dentro de su suscripción, es sumamente importante, en verdad, que creen un perfil de usuario. Ya cuando logren ver esta página, ya que se pelearon con su proxy, ya que fueron asesorados por el consorcio o por el contacto en biblioteca de su universidad o instituto, ya que ya hicieron todo eso y logran ver esta página en sus pantallas de sus casas, utilizando su red de internet o su proxy, van a tener que crear el perfil de usuario, ¿ok? Entonces, este perfil de usuario se crea utilizando una conexión que le pertenezca a su universidad, una conexión de internet. En otras palabras, el proxy o a través del usuario y contraseña que les dé el conrecito es algo medio complicado, pero ya lo explico de una forma sencilla. Una cosa es el usuario y contraseña que les dé el Consorcio Nacional para ingresar a los recursos y otra cosa es el proxy que tiene su universidad, que es una extensión o un brazo del internet o de la red del instituto. De cualquier forma, en ambos casos, cuando logren ver esta página, generen un perfil de usuario. Como pueden ver, para mí ya dice Franco Hurtado, son mis apellidos, y estoy listo para empezar a explotar toda mi suscripción. Ahora sí, al mal paso darle prisa y vamos a enfocarnos en hacer la vida más simple a todos ustedes, en hacerlos trabajar menos, porque ese es mi objetivo. Si yo estuviera frente a ustedes en una sala, como lo hacíamos hace un tiempo, en las jornadas del Consorcio Nacional, en algunos estados, en algunos hoteles, en algunas universidades, les preguntaría de forma directa, levante la mano quién quiere trabajar menos a partir de hoy. Y yo recuerdo que muchas personas siempre levantaban la mano. Por ahí uno que otro tímido no la levantaba porque su jefe estaba en la sala, pero al final mi objetivo al decirles quién quiere trabajar menos, repito, no era hacerlos
más flojos, sino hacerlos más eficientes. ¡Ah, qué bellas épocas! Éramos felices y no lo sabíamos. Entonces, al final de cuentas, no estamos presentes, pero si quieren participar de forma remota por el chat, adelante. Entonces, ¿quién quiere trabajar menos a partir de hoy? Sus comentarios son bienvenidos. Ahora, ¿cómo trabajamos menos? Bueno, aprovechando muy bien, gracias Brenda, me parece bien. Por ahí llegan los comentarios. Les comentaba, ustedes pueden empezar a trabajar menos e incluso ganar más si se ponen las pilas, aprovechando los recursos que les presento el día de hoy. Vamos a, desde abajo, cuando somos investigadores y queremos acelerar nuestros proyectos académicos y científicos, tenemos acceso a una herramienta llamada Web of Science. Y se dirán, Fernando, yo no soy investigador, yo soy un estudiante. Fernando, yo no soy un investigador, soy un docente. Oye, Fernando, yo no soy un investigador, yo soy un personal de biblioteca. Bueno, señores, les tengo una excelente noticia. Todos somos investigadores, todos en algún punto de nuestros proyectos académicos o científicos queremos encontrar información y para eso hay que investigar. Entonces, eso nos vuelve investigadores y nos hace también objetivos primordiales o nos hace candidatos perfectos para hacer uso de la herramienta Web of Science y de las otras herramientas que les vengo a presentar. Entonces, cuando hablamos de investigación, llámese estudiantes, docentes, investigadores, personas de bibliotecas, siempre enfrentamos un reto muy grande. Y no, señores, el del que me refiero no es conseguir presupuesto. También tengo una solución para eso, pero lo vemos más adelante. Al final de cuentas, cuando hablamos del reto de cualquier estudiante, docente, investigador, cuando iniciamos un proyecto, siempre va a ser dónde conseguir información valiosa para mí y trabajo. Al final de cuentas, cuando éramos parte del consorcio y estábamos, bueno, ahora que somos parte del consorcio, pero cuando estábamos en las sesiones presenciales, repito, en estados, en hoteles, en universidades, hace un par de años, que sean las jornadas, yo siempre les comentaba que el primer reto del investigador era encontrar información confiable, tal cual lo acabo de hacer. Pero después de ver que el mundo se mueve tan rápido, quiero decirles que tener información confiable ya no es suficiente, señores, ¿ok? Entonces, Fernando, entonces me está diciendo que la herramienta Web of Science está quedando corta con lo que me están ofreciendo, con la demanda que me hace el mundo y el mercado científico o académico. La respuesta es no. Es simplemente hacer una búsqueda un poquito más exhaustiva de lo que realmente me ofrece la esencia de la herramienta Web of Science para poder aprovechar al máximo nuestra suscripción. Pero bueno, de cajón ustedes lo saben, Web of Science es la herramienta que evalúa la producción científica mundial, que evita que ustedes estén perdidos en mareas y mareas de datos provenientes de cualquier editor, incluso de Google Académico o de Google como tal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Web of Science nació una mañana soleada de 1964 en las manos del doctor Eugenio Garfield, y él como investigador siempre se preguntó cómo diablos encontrar la información más valiosa para mi proyecto. En el año 64 no había bases de datos, no había una herramienta, o no había un libro, o no había una enciclopedia, o no había un manual que nos dijera en el mundo qué era lo más valioso. Pero cuando el doctor Eugenio Garfield se junta con un grupo de expertos, generan el laboratorio ISI, específicamente el laboratorio ISI, el Instituto de Información Científica, nació en, repito, una mañana soleada de 1964 en Filadelfia, y este grupo de expertos, junto con el doctor Eugenio Garfield, se dedicaron a evaluar la producción científica mundial, ¿ok? Y al final de cuentas, luego de esa evaluación científica mundial, sacaron núcleos de los documentos y revistas más citadas e impactantes de cada área de conocimiento. Es decir, ellos recuperaron la producción científica, recuperaron la producción científica, la clasificaron por áreas de conocimiento, luego la evaluaron y empezaron a sacar la información más valiosa de cada una de ellas. Núcleos de información para física, para química, para matemáticas, para agronomía, para óptica, para nanotecnología, para economía, para finanzas, para poesía, para danza, para arquitectura, para arte, para filme, radio y televisión, para literatura eslávica, para cualquier tema que les pase por sus mentes. El doctor Eugenio Garfield, con su legado, nos deja una herramienta Web of Science que nos ayuda a encontrar los documentos más influyentes del mundo. Cabe destacar que hay un fenómeno mundial, natural, por cómo se mueve la investigación, que un grupo muy pequeño de revistas concentra la mayor cantidad de citas en sus documentos. Entonces, es decir, en el mundo hay cerca de 80.000 revistas científicas. Nosotros hemos evaluado muchas de ellas, o la mayoría, y hemos decidido que solamente en la Core Collection o colección principal de Web of Science, déjeme pasar a este español, en la Core Collection o colección principal de Web of Science,
se encuentran solamente 18 mil de esas 80 mil aproximadamente que existen en el mundo. Y esas 18 mil son las más influyentes, las más impactantes, las más relevantes para que ustedes armen proyectos valiosos. Y déjenme decirles algo muy, muy, muy honesto, muy crudo, muy grosero, pero a la vez real. Si ustedes como estudiantes, docentes, investigadores, consumen basura para crear un proyecto, lo más seguro es que generen un proyecto basura. Pero si ustedes consumen información relevante, seguramente van a crear un proyecto relevante. Y no lo digo yo, señores. Lo digo respaldado con los proyectos más valiosos del mundo, que en un momento más vamos a hacer una búsqueda y vamos a verlos cómo es que los documentos valiosos se generaron, porque nada se hace por generación espontánea, al menos nada comprobado al día de hoy. Lo que digo es que un documento con miles y miles y miles de citas se genera porque realmente tuvo un sustento que le diera esas miles y miles de citas, que es el reconocimiento de otras personas a la labor de un grupo de investigadores dueños de un documento en particular, que tuvieron la idea de realmente consumir información confiable para sus proyectos. Y no solamente confiable, sino también novedosa y también información impactante. Y ahí es cuando retomo el punto de que les decía yo cada que los visitaba en las jornadas con Precid, que tener información confiable era lo más fundamental o el reto más importante para cualquier investigador, estudiante, docente, etcétera. Pero realmente no. Hoy por hoy tener información confiable la podemos conseguir en muchas partes, pero al final de cuentas requerimos otras características que en un momento más vamos a ver. Nada más déjenme retomar el tema de por qué no usar Google, por qué no usar una base de datos general o cualquiera para hacer un proyecto científico. Yo voy a buscar la palabra Energy en mi herramienta Web of Science y encuentro aproximadamente 3 millones. Más clics hagamos en los registros, pues obviamente más gana Google. Web of Science no tiene la finalidad de darnos la mayor cantidad de información posible, sino darnos acceso solamente a la información más valiosa creada por el hombre en los últimos 100 años, ¿ok? Entonces, aquí no van a encontrar paja, solamente información que estuvo seriamente evaluada. Así, teniendo en cuenta que tenemos información confiable y ya no es suficiente, la mala noticia que les tenía, ya no es suficiente tener información confiable. Se van a preguntar, Fernando, si información confiable no es suficiente, ¿qué más requerimos? Señores, el mundo se mueve tan rápido, al igual que mi voz, que requerimos información novedosa. Y fíjense en el primer documento que tenemos en la pantalla. Fecha de publicación 2020, segundo documento igual 2020. Y como podemos ver, toda la información que tenemos en la primer pantalla se mueve en los años 2020, ¿ok? Es información sumamente nueva, incluso información futurista de preprints que vamos a encontrar aquí. Y si queremos información antigua, basta con hacer clic en la flecha que mira hacia abajo, que dice fecha. Y ahora sí, miren, de nuestra búsqueda de energía tenemos el documento más antiguo, al menos en la cuenta de Franco, que es el administrador, con información de 1899, ¿ok? Ahora, Fernando, información confiable, perfecto, check. Ahora, información novedosa, check, ya me lo mostraste. Muéstrame algo más, porque dice que eran tres características. Anótenlo por ahí, pregunta de examen, tatúenselo. La herramienta Web of Science tiene como esencia, punto número uno, información confiable. Punto número dos, información novedosa. Y por último, tenemos información impactante. Ahí donde se encuentra mi mouse, dice, ve citado. Y al hacer clic en ese botón, nos va a mostrar el documento más citado creado por el hombre al día de hoy, que toque el tema de energía, un documento con más de 91.900 citas. Entonces, ahora sí, señores, estamos en las grandes ligas.
Si yo pongo química, puedo hacer lo mismo. Puedo poner matemáticas como búsqueda y encuentro lo mismo. Enfermería, contabilidad, agronomía, ecología, puedo poner turismo, puedo poner negocios, puedo poner danza, arquitectura. Voy a encontrar, incluso hasta el coronavirus, el documento más citado al día de hoy, señores. Seguramente es un documento muy novedoso que encontramos por ahí. Pero bueno, es una herramienta multidisciplinaria, cubre 256 áreas de conocimiento, tenemos información confiable, información novedosa y tenemos información sumamente impactante. Oye, Fernando, tú me dijiste que si consumo basura, genero basura, y ahora me lo compruebas. Bueno, señores, les puedo comprobar lo contrario. Si consumo información valiosa, genero información valiosa, que es prácticamente lo que tengo en pantalla. Este grupo de investigadores dueños, el doctor Perdue, el doctor Burke, el doctor Ensneroff, o como se pronuncie, son dueños de ese documento con más de 90,000 citas, y al hacer clic en el título de su proyecto para indagar más en la información que ellos nos dieron, vamos a ver que después de ver el título, después de ver el abstract, después de ver los autores, las palabras clave, después de ver la afiliación, vamos a encontrar casi al final de la página las referencias citadas. Para poder crear este monstruo de documento, este documento con más de 90,000 citas, se utilizaron 47 referencias, señores, que las tenemos disponibles a través de Top Science. El primer documento no forma parte de una revista top, porque posiblemente es una enciclopedia, podría ser una entrevista, podría ser una encuesta. Es información que no cubre la herramienta Web of Science. Información de revistas, información de libros, información de clases de conferencia, reviews, tesis. Eso sí lo cubre Web of Science. Pero encuestas, entrevistas, noticias de periódicos, no lo cubre mi herramienta Web of Science. No sé qué es este tipo de documento, pero por eso dice no disponible. Pero vean, todo lo demás que estoy viendo, como referencias, las 47 o cerca de las 47, se está grabando, a quien me preguntó por ahí, me llegó un mensaje de, pues así se está grabando. Entonces, tenemos por ahí los enlaces en la mayoría de los registros, los cuales van a poder darse cuenta que yo puedo hacer clic en ellos porque forman parte de una revista, herramienta principal de Web of Science. Un grupo de investigadores se dedicaron a consumir información de las revistas, ¿no? Posiblemente dentro de Web of Science, funcionando. No solamente eso, señores, no solamente se preocuparon por encontrar información confiable. Fíjense muy bien en las citas de cada una de sus referencias. El documento que tenemos ahí como el número 2 tiene 138 citas, el segundo arriba de 1,700, el quinto arriba de 38,800. Y si vamos bajando, vamos a ver que toda la información consumida por este grupo de investigadores que crearon esta belleza de documento con más de 91,900 citas, realmente se preocuparon por no consumir basura y como resultado generaron un proyecto brillante que hoy por hoy los hace poseedores de unos documentos más citados del mundo que toca el tema de energía. Entonces, señores, esta información no es de otro mundo, no es información lejos de nuestras posibilidades, de nuestro conocimiento. Ya la tenemos aquí, es simplemente aplicarla en tareas, es simplemente aplicarla en cursos o clases como docentes, es simplemente aplicarla en papers como investigadores, es compartirla como consultoría cuando la gente se acerca a la biblioteca a preguntar qué consumir para un tema en particular. Usen la herramienta Web of Science, específicamente la colección principal. Tengan en cuenta que es información confiable, novedosa e impactante. Y eso es lo que yo les quería comentar de la herramienta Web of Science como la parte más básica. Pero yo les hablé también de cómo ahorrarse presupuesto. ¿Okay? ¿Cómo nos ahorramos presupuesto? Bueno, muy simple, a través de un plugin llamado Copernio. Quizá muchos no lo conocen, quizá otros ya. Al final van a decir, Fernando, pues no toda la información de la herramienta Web of Science es open access. Hay información que cobra o que requiere una suscripción. Eso es correcto, señores, pero para eso les vengo a presentar mi amigo Copernio, el chismoso, así le digo yo. Cada que ustedes ingresan a alguna base de datos con registros, mientras tengan instalado a Copernio el chismoso, Copernio va a meter su nariz para tratar de conseguirles el texto completo sin que ustedes tengan que pagar absolutamente nada por él. En la mayoría de los casos, no digo que en todos los casos, sino en la mayoría. Fernando, ¿y esto cómo funciona? Ya vi que lo tienes instalado, ya vi que está funcionando, pero a ver, demuéstrame que me funciona. Señores, pongan atención, les muestro un ejemplo en tiempo real. Estoy en un documento de energía, el segundo más citado, y es un documento que hago clic en el botón de Copernio. Este botón me lleva directamente a mi repositorio. Quiero comentarles que Copernio es un locker.
Al instalar Copernio y registrarme, se me genera un locker. Este locker me permite guardar todos los documentos que yo voy almacenando, es decir, documentos que yo voy abriendo a través de Web of Science, a través de Wiley, a través de Springer. Les pongo un ejemplo muy simple, vámonos a PubMed, y ahorita regresamos a PubMed. PubMed le pertenece a Web of Science, es ajena totalmente a Web of Science, pero cuando una búsqueda en esta plataforma, y así puede ser Wiley, puede ser Springer, puede ser IEEE, la que ustedes quieran, Copernio empieza a funcionar y empieza a encontrar los PDFs de una forma automática. La mayoría de ellos, igual habrá documentos que no encuentra porque no hay una versión disponible en Internet en algún repositorio escondida, pero de los casos sí aparece. Miren, este 6 no apareció, pero casi todos los demás sí aparecieron. Entonces, al final, Copernio es una herramienta que te va a apoyar a conseguir la información a texto completo, punto número uno, cuando es Open Access. Punto número dos, cuando es información que ya suscribe mi universidad o instituto. Y punto número tres, me ayuda a conseguir información que yo no he pagado. Insisto, que yo no he pagado, no tengo una suscripción, pero Copernio busca una versión previa a la final, un preprint, que me funcione como documento texto completo y yo no pagar absolutamente nada por esta herramienta, por este paper en particular. Aquí, a ver, tengo una pregunta, bueno, había una pregunta por ahí de Copernio, no la voy a responder. Y déjenme ver, por aquí tengo un pequeño error, type error, no sé, hay un bug por ahí que me está haciendo quedarles mal con la información. Si yo voy directamente a texto del editor, miren, el editor me dice que el documento, ahí es el documento, me dice no hay acceso, señores, no hay acceso. ¿Por qué no hay acceso? Porque yo no estoy utilizando un proxy de algún instituto o del CONRICIT o de universidad. Por otra parte, si le doy clic en el botón del PDF de la revista, dice, a ver, Fernando, pues es que nada, o metes sus credenciales con usuario y contraseña y haces login o no consumes el documento. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar chance, yo como editor, te voy a dar chance de que me pagues $30 y me dejes, yo te comparto el PDF del documento que tú quieres ver. Señores, con Copernio no funciona así. Como pueden ver, Copernio aparece el lado izquierdo. Al hacer clic aquí, en teoría Copernio tendría que mostrarme el PDF. Ahí está. Déjenme reportar eso porque justamente ayer funcionaba mi Copernio. Algo le hice yo a mi Copernio que no me está funcionando. Qué extraño. You cannot set proper text context or undefined. No lo sé qué está pasando con Copernio aquí, pero es mi cuenta. Miren, vamos a ver acá. Miren, aquí sí funcionó. Fui a PubMed. En ese documento en particular me lo bloquearon, pero aquí es PubMed y miren cómo Copernio me acaba de... Ah, no, igual. Está pasando exactamente lo mismo. No sé si el Internet, que recuérdenlo, más ahorita que son las 4 y media de la tarde, el Internet se pone más necio, más terco, es más complicado. Es posible que por tema de lentitud del Internet no esté funcionando Copernio, pero confíen en Copernio, va a ser una herramienta que les va a ayudar a conseguir muchos textos completos sin tener que pagar un solo dólar o un solo peso. Señores, seguramente uno va a decir, Fernando, pues ¿para qué quiero Copernio si tengo a mi mejor amigo que es Sci-Hub? Quien conozca Sci-Hub, pues avísenme por favor. Los que no conozcan Sci-Hub, salgan de mis 5 minutos. Tomar agua, vayan a ver si está lloviendo muy fuerte, vayan a cerrar, a quitar la ropa si es que la tendieron al sol, vayan a tomar un refrigerio y regresan en 5 minutos porque vengo a hablar de Sci-Hub para los que ya lo utilizan. Y no de una forma muy buena, no crean que incentivo el uso de la herramienta Sci-Hub, de hecho, todo lo contrario. Quiero decirles que Sci-Hub es una herramienta que no recomiendo. Por favor, no la usen, no vayan al portal de Sci-Hub por una simple y sencilla razón. Sci-Hub le pertenece a una chica rusa de casi 30 años, la cual es una pirata cibernética, la cual es considerada una delincuente, la cual también es considerada la Robin Hood de los investigadores. Fernando, ¿por qué delincuente y por qué Robin Hood? Son como cosas similares, pero contradictorias y me confundes. Al final de cuentas, se le considera una héroe, una heroína, y la Robin Hood de los investigadores, porque la chica lo que hizo fue robar claves de usuarios de institutos con muchos recursos suscritos directamente con los editores, y lo que hace cuando un estudiante o un investigador de una universidad con menos recursos quiere un paper, pues va a Sci-Hub, pone el DOI, a través del DOI la chica de Sci-Hub, de Alexandra, no recuerdo el apellido, Alexandra, las credenciales robadas de algún instituto con mucho presupuesto,
y de ahí baja el documento y se lo manda automáticamente a la persona que no tiene una universidad, con repartir el texto completo con las personas que menos tienen. Y si dirán, Fernando, pues entonces no es una delincuente. Pues mire, yo le digo delincuente porque me pongo en el lugar de los editores o de las universidades. Si alguien robara sus tarjetas de crédito o sus cuentas bancarias, robaran su NIP, les vaciaran sus cuentas de banco y empezaran a regalar el dinero a la gente pobre que pide limosna en las calles, creo que ustedes no lo tomarían tan bien, ¿cierto? No le dirán que la persona que lo hizo es un héroe sin capa o es una persona que hace muy bien a la sociedad. Al final, si me estás robando algo, no es algo bueno para mí. El robo no es algo bueno y la chica esta lo que fue robar credenciales y repartir entre la comunidad que menos tiene, pues los papers a texto completo a través de universidades que sí tienen suscripciones a esos papers. Entonces, dicho lo anterior, es lo que les decía, nadie nos gustaría que nos robaran nuestra cuenta bancaria y repartieran nuestro dinero entre los que menos tienen. Entonces, al final, la chica, pues si pisa Estados Unidos, va a la cárcel, una demanda ganada a Elsevier por más de 20 millones de dólares, y al final de cuentas, pues no es legal. Por ahí me preguntan, vi una pregunta de Reo, Fernando, entonces, ¿cómo es que Copernio accede a los documentos que están resguardados y tienen un candado y requieren un pago? Señores, todo tiene que ver con la ciencia abierta, tiene que ver con los preprints, documentos que pierden su embargo, documentos que son versión verde y aceptados, documentos que son verdes, aceptados y publicados, que son documentos que no le convienen a los editoriales que ustedes conozcan. Cuando un investigador va a publicar un documento, o más bien cuando un investigador publica un documento en una revista científica, la revista científica a veces le permite al investigador tener ese documento en algún repositorio, el preprint, modalidad verde o green, como le quieran llamar. Hay muchas modalidades de documentos, green, bronze, diamond, etc. La versión verde le permite a los investigadores que publican un documento en una revista científica y la cual cobra por el texto completo, les permite cargar ese documento en algún repositorio institucional. Lo que hace obviamente Copernio es buscar en los repositorios institucionales de todos los rincones del internet para ver si encuentra una versión del documento que el investigador generó, pero que no puede repartir en todas partes, porque a quien le corresponde repartirlo y venderlo por todas partes es a la editorial. Entonces Copernio se mete a los repositorios, busca en Google Académico, busca en versiones Open Access, busca en las suscripciones de la universidad, porque les decía, si yo utilizo Copernio sobre la red de mi instituto, Copernio identifica las suscripciones que tiene mi instituto, va y toca la puerta de la suscripción del documento que yo quiero y jala el documento. Obviamente esto de una forma súper, súper transparente, súper ágil, para que yo pueda consumir lo que ya paga mi universidad, ¿ok? Para mí, tiene que pagar dos veces por él. Entonces, Copernio es una maravilla, señores, que va a ahorrar muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Déjenme ver si esto mejora. No, así igual, miren. Qué lástima. Aquí está ese documento. Déjenme ver si lo tienen en mi locker por ahí. ¿Saben qué? Ya me acordé, creo que ya llené. Déjenme ver si puedo borrar información. Posiblemente ya llené mi locker de Copernio. Copernio tiene 100 megas de almacenamiento. Importantísimo. Si quieren, ahí está. No gana aquí. Este botón no me hace nada. Lo que hacen es darle clic aquí. Vamos a ver. Posiblemente lo tengo saturado y por eso no me deja cargar más. Voy a borrar por aquí algunos y a ver si les puedo mostrar cómo funciona Copernio. 100 megas de almacenamiento es lo que me permite mi locker de Copernio. Si yo en mi cuenta de Copernio encuentro un enlace que dice versión premium, que por cierto sí lo van a hacer, cuando tengan su cuenta de Copernio, al hacer clic en su correo electrónico, van a ver la opción de ajustes o settings. Ahí les permite ver, miren, el porcentaje de PDFs almacenados en su cuenta y ahorrar algunos. Y si ustedes comparten justamente este link con algún colega y su colega da clic en ese link y su colega se registra a Copernio, a ustedes les dan sin costo la versión premium, que son más megas de almacenamiento, más de 100 megas de almacenamiento, ¿ok? Pero, bueno, lo importante es instalar Copernio. Déjenme ponerles un video muy corto, muy rápido, de Copernio, para que vean cómo funciona. Copernio, déjenme ponerle mute por aquí. Ahora sí, tenemos Copernio, copernio.com. Lo encuentran dentro de su herramienta Web of Science. En la parte superior dice Copernio. Ahí está Copernio. Al hacer clic ahí los lleva a copernio.com. Importante, Copernio funciona con Mozilla Firefox y también con Chrome. No con Edge, no con Safari. Solamente con Chrome y Mozilla Firefox. Al hacer clic en el botón verde de la página de agregar Copernio gratuitamente,
los lleva a una nueva página, su navegador, para confirmar la instalación. Confirman la instalación, aparece la letra K en la parte superior y automáticamente sale una página a la cual les pide hacer un pequeño registro, el cual les pide su institución. Puede ser la UNAM, puede ser el SIMESTA, puede ser la Universidad de Namibia o de Namibia o la Universidad de Namur, puede ser muchas universidades tecnológicas, etc. Si no aparece la universidad a la cual yo pertenezco, le pueden hacer clic en el botón gris que aparece abajo del botón verde y continúan el registro como si no hubiera pasado absolutamente nada. Es decir, si no seleccionan una afiliación, tampoco es que no vaya a funcionar Copernicus, sí va a funcionar, ¿ok? Entonces, siguen con su nombre, con su apellido, con un correo electrónico, meten la información que se les solicita, hacen clic en crear una cuenta gratis y crear con un ejemplo. Ese ejemplo, ¿de qué sirve? Para mostrarles que estamos en Nature, en un documento que podría ser no open access. Copernicus mete su nariz para decir, da clic aquí y consigue la información sin tener que pagar absolutamente nada por ella. Y eso es Copernicus. Miren, aquí está el locker de Copernicus que les mostraba. Un locker que me permite compartir información con mis colegas, descargar el PDF en mi computadora o exportarlo a algún gestor de referencias como Mendeley, como Endnote, como Zotero, como Report, etc. Todo eso, también, repito, hay un locker, ya lo vimos. Ese locker me permite ver los documentos recientemente agregados para borrarlos o para ponerle algo de favoritos por ahí, tajearlos como favoritos. Pero quiero hacer un paréntesis y pongan mucha, mucha, mucha atención todos en ese momento. Si ustedes crean su cuenta, se registran o descargan y lograron ingresar a su locker y no confirmaron el mail que les mandamos de forma automática cuando se registran, Copernicus deja de funcionar. Ese letrero azul dice, verifica tu cuenta de correo registrada, hemos enviado un correo electrónico para confirmar que el registro lo hiciste tú y no un bot o un robot. Entonces, al momento de checar su correo electrónico, van a ver un correo de Copernicus, confirman que hicieron la instalación y listo, Copernicus funciona sin problemas. De lo contrario, es posible que Copernicus no funcione o se bloquee e incluso se borre su cuenta porque sería una cuenta fantasma, ¿ok? Bueno, dicho lo anterior, decía Copernicus funciona también a través del proxy de mi institución. Y miren, otro ejemplo, así quiero terminar el ejemplo, Copernicus, miren, tenemos un ejemplo de IEEE, un documento, donde el editor me dice, muy buena onda, mira, si eres miembro pagas $15, si no eres miembro cáete con $33, tan caro que es el dólar, y Copernicus, súper buena onda, me dice, tranquilo, para de sufrir, haz clic aquí en ese botón verde y consigue el texto completo y no pagues más. Copernicus encontró ese documento en un repositorio institucional, un preprint, ¿ok? Entonces, dicho lo anterior, aquí está la información que yo les quería compartir de Copernicus para ahorrarles mucho dinero. Oye, Fernando, ¿y Copernicus tiene todos los papers, todos los documentos de Web of Science del mundo? La respuesta es un rotundo no, grábense eso. No hay una herramienta en el mundo que dé todo el texto completo gratuito. Ni siquiera Sci-Hub, ni siquiera Sci-Hub tiene todo el texto completo, probado, lo tiene, tampoco lo tiene, pero al final de cuentas, Copernicus es una herramienta legal, la cual no está en manos de una hacker, le pertenece a Clarivate, y cuando estamos en manos de una hacker, podríamos sufrir también extorsiones. Vieron lo que pasó con Pemex hace un tiempo, le hackearon el 5% de sus computadoras y pedían $5 millones para liberar el candado que les metieron ahí, el secuestro que hicieron. El gobierno creo que no pagó absolutamente nada. Y de ahí en fuera creo que los papers o los proyectos de Pemex están en la deep web por ahí flotando con información súper comprometedora de plataformas petroleras. Por ahí leí algo, pero al final, pues bueno, eso fue porque de alguna forma lograron hackear las computadoras de Pemex porque alguien le abrió la puerta a algún pirata cibernético. Y lo mismo podría pasar con nuestras computadoras. Si le abrimos la puerta a través de los PDFs de Sci-Hub a un pirata cibernético, podrían secuestrar nuestras carpetas de tareas, carpetas de cursos o clases preparados, carpetas de papers listos para ser publicados, carpetas con fotos y videos comprometedoras, carpetas de cualquier tipo que no requerimos compartir o no queremos perder. Entonces, aguas con eso porque puede salir más caldo el caldo que las albóndigas. Fernando, ¿qué opciones? No funciona, no me consigo el texto completo. Bueno, señores, dentro de muchos registros de Web of Science, obviamente los más actuales, dentro de cada uno de ellos tenemos el correo electrónico de los investigadores dueños del paper y dentro del registro dice dirección para petición de copias, doctor Chen. Es un documento de 2020, miren, aquí está a través de Copernicus y tengo el correo del Dials y me encantó el título, me enamoré del abstract, quedé fascinado y extasiado con las palabras clave
Desafortunadamente, mi universidad o instituto no tiene dinero para comprar el PDF, ni yo tampoco. Es una pena porque, la verdad, doctor, a mí me hubiera encantado leerlo y me hubiera encantado citarlo. ¿Les digo algo? No hay investigador en el mundo que se resista a las palabras "yo te quiero leer, yo te quiero citar". 9 de cada 10 investigadores comparten un paper cada vez que les dicen "oye, yo te quiero leer y te quiero citar, no seas malito, pasa una copia de tu documento", porque todos quieren ser leídos, todos quieren ser citados. Lo que no se ve, no se lee; lo que no se lee, no se cita; lo que no se cita, no impacta; y lo que no impacta, no hace ganar fama ni dinero al investigador creador de ese documento. Entonces, por ende, mi consejo es, siempre que quieran un documento que no encontraron a través de Copernio, contacten al investigador. Es muy probable que el investigador les comparta una copia si lo logran contactar. Ahora, señores, dicho lo anterior, esta es la parte más básica de minar datos, encontrar PDFs, etc. Ahora, vamos a otra parte sumamente relevante, que es el segundo reto de cualquier investigador. Como investigadores tenemos varios retos. El primero fue encontrar información confiable, novedosa e impactante, y lo resolvimos con Web of Science. De ahí surgió un subreto que era, pues, conseguir información a texto completo. Y la solución fue Copernio, el correo electrónico del investigador, y también extra les doy, contacten ResearchGate, es una red social de investigación, la cual, pues, es una comunidad que se intercambian papers sin cobrar nada entre académicos y científicos. Ok, bueno, 3 opciones para encontrar PDFs. Y, por favor, no ir a Sci-Hub. Solamente Copernio, Mail del Investigador y también ResearchGate puede ser otra opción. O última opción, pero también la puedo tener. Quiero hacer un paréntesis para preguntar cómo ve el audio de la sesión. ¿Logran ver mi pantalla bien? ¿Logran escucharme? Logramos ver tu pantalla bien y te escuchamos bien. Ah, ok. Muy bien. Muchas gracias. Si alguien tiene problemas para escuchar, nos avisa. Si es una persona en particular, pues recuerden que el internet está saturado. Apaguen las redes de sus celulares, de sus tablets, de sus teles, porque si están en sus casas con un internet inalámbrico y tienen problemas de audio, es porque tienen saturada su red. Y a eso súmenle la saturación internacional o mundial que hay de internet. Eso genera muchos problemas. Entonces, con que una persona me escuche bien de forma remota, el problema es del resto de las personas y no de mi conexión, no de mi Webex, ¿ok? Tiene que ver con sus conexiones a internet. Entonces, repito, si pueden apagar sus celulares, pueden apagar la red de sus celulares, de sus teles, de sus tablets, eso ayudaría mucho a los que tienen problemas de audio en estos momentos. Okay. Bueno, dicho lo anterior, ya cubrimos el primer reto de cualquier investigador, incluso con su subtema, que era conseguir información a texto completo ahorrándonos dinero. Y por último tenemos otro reto importante. Déjenme ver si por último se logró resolver el problema de mi Copernio. No, algo tiene por ahí mi Copernio. Puede ser el internet, puede ser mi cuenta, no lo sé. Pero voy a investigarlo y después bueno, ven la grabación de mi canal de YouTube. Pueden ver que hay otros ejemplos donde sí funcionó Copernio, pero esta vez me quedó mal. Bueno, segundo reto de cualquier investigador, ¿cuál es? Bueno, el segundo reto de cualquier investigador es darle formato a sus proyectos. Vamos a pensar que ya usamos Web of Science para armar una tarea o una tesis o un paper y nos dicen, ¿sabes qué? Entrégame ese documento en formato APA, en formato IEEE, en formato Chicago, y lo quiero rápido, señores. Híjoles. Y bueno, ustedes se dieron cuenta que su trabajo tiene arriba de 35 referencias, porque al menos para una tesis se piden 35 referencias para que sea una tesis medianamente válida. Para una tarea no son tantas, pero al final de cuentas es un trabajo importante el aplicarle formato a nuestras referencias. Un trabajo muy tedioso y que nadie queremos hacer, y al final de cuentas, pues, tenemos que hacerlo, ¿no? Porque hay que darle crédito a quien quiere tomar ese y hay que hacerlo de una forma correcta. Aquí, señores, déjenme decirles que hay una herramienta llamada EndNote que me ayuda, punto número uno, anótenlo por ahí, tatúenselo, guárdenselo, apréndenselo. Cualquier gestor de referencias, la tiene. EndNote no es la excepción. EndNote tiene como opción, punto número uno, recuperar información. ¿Okay? Punto número dos, agrupar información para dar un orden a mis registros. Y punto número tres, aplicarle un formato, llámese APA, Chicago, Vancouver, a mi información, entre otros 6,000 estilos bibliográficos que tiene almacenados Copernio y que ustedes podrían utilizar. Entonces, recuperar, agrupar, aplicar formatos son las funciones de un.
y Endnote no es la excepción. Ahora, el reto que tengo con todos ustedes es darle formato a 100 referencias en menos de 2 minutos y pasarlo ahí a mi proyecto de Word y mostrarles que no tienen que sufrir, ¿ok? No tienen que sufrir porque al final de cuentas un gestor de referencias va a hacer todo el trabajo pesado para poder darle formato a mi proyecto. Son 4.52, en 20 segundos más iniciamos el reto. Nada más les digo, si ustedes no generan una cuenta en el portal Web of Science, no van a poder darle formato a su bibliografía a través del gestor de referencias EndNote. La indicación es crear el perfil desde Web of Science, nunca desde endnoteweb.com porque podrían crear una cuenta gratuita. Y ahora sí, 4.53, antes de las 4.55, vamos a acabar el ejercicio. Tengo mis documentos en Web of Science, la primera función es recuperar, puedo recuperar manualmente o puedo ir al gestor que quiero exportar a mi cuenta de EndNote en línea 100 registros. Ok, tengo con esto estoy viendo los 100 registros de mi página de resultados, podrían ser los más importantes, podrían ser los más novedosos, podrían ser 100 registros que yo ya seleccioné de Web of Science, quiero aplicar en mi proyecto, o más bien ya apliqué en mi proyecto. Ahora lo que hago es ir a mi cuenta de EndNote, fijarme en la bandeja de entrada, hacerle un refresh a la página y de un 0 se vira un 100, miren, ahí está el 100, 100 referencias recuperadas de Web of Science. Abro la bandeja de entrada donde llega toda la información, selecciono los registros por la segunda función del gestor que es hola, dejamos de escuchar unos segundos. Híjoles, ok, ¿me escuchan? A ver, otra nuevamente, por favor. ¿Aló, aló? ¿Me escuchas? Ahora sí. Ya, correcto, gracias. Gracias, me escuchan. Entonces, bueno, ya perdí el reto, van a ser más de 2 minutos, pero ya de la bandeja de entrada que teníamos 0 referencias, pasó a convertirse en 100 referencias. Último paso es aplicar formato. De aplicar formato, yo tengo 3 funciones. La primera es seleccionar la carpeta con Receipt. Después selecciono el formato deseado, que podría ser un APA, un Chicago, un Vancouver. Yo voy a poner el APA. Selecciono un formato amigable como HTML. Hago clic en vista previa antes de imprimir y sucede la magia. Creo que cumplí el reto en menos de 2 minutos. ¡Bum! Se acaba de cumplir los 2 minutos. Logré darle formato a más de 100 referencias en estilo APA 6. Pero igual podría ser APA 7, igual podría ser Vancouver, igual podría ser IEEE, igual podría ser Chicago, igual podría ser Icontec, igual podría ser el estilo que quieran. Y les tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia, señores, es que les enseñé el camino largo. Caray, Fernando, te tardaste 2 minutos y me enseñaste el camino largo. Así es, señores. Hay un camino más corto y más completo. Esa es la buena noticia. Entonces, Fernando, a ver, demuéstrame que esto que me mostraste, bueno, demuéstrame que eso que me acabas de enseñar se puede mejorar. Por eso yo pregunto, ¿a quién le gustó lo que acabo de mostrar? Seguramente al menos a una persona le debe haber gustado. Y de hecho, sí lo voy a hacer. Por favor, por el chat, digan a quién le gustó lo que les acabo de mostrar. 100 referencias en formato APA en menos de 2 minutos. Sin preocuparme por el autor, sin preocuparme por el título, sin preocuparme por el año, sin preocuparme por todo lo que mostramos. 100 referencias en menos de 2 minutos en formato. Por ahí llegan los mensajes, muchas gracias. Qué bueno que les está gustando. Ahorita no se preocupen, voy a repetir el ejercicio de forma lenta para que no tengan dudas. Ahí está. Bueno, señores, ahora, la buena noticia que les tengo es que todo esto que hicimos se puede hacer más fácil y más completo. ¿A qué me refiero? Yo solamente le di formato a 100 referencias en formato APA, pero ¿dónde? Y las pegué en Word, ¿cierto? Ahora, Fernando, ¿cómo yo genero? Hago un paper y además de insertar las referencias en formato APA, le agrego la cita. Esa es la buena. Mire. ¿Cierto? Un paper bien interesante, energía, ese es de ingeniería aeroespacial, y llegó el punto en el que tengo que citar y dar crédito a quien crédito merece, ¿cierto? Yo tengo una carpeta con 100 referencias que tratan el tema de energía, pero tengo un documento en Word que requiere ser citado y requiere ser referenciado en formato APA, Chicago,
10.000 estilos de referencias en Notes. Entonces, lo que hago es clicar este botón que dice EndNote en la parte superior, y si llega a hacer una conexión, ¿cierto? La primera vez que hacen clic en ese botón de instalar el plugin, ahorita vemos cómo se instala el plugin, vamos a ver que se nos pide, en este botón se nos pide ingresar un usuario y una contraseña. Si se pregunta qué usuario y contraseña utilizar, la respuesta es el usuario y contraseña que yo creé en mi cuenta de Web of Science. Si se pregunta, Fernando, ¿cómo puedo registrar en EndNote? No, sí pueden registrarse, pero crearían una cuenta gratuita de no ligada a las suscripciones. Perdón, Fer, te volvemos a perder. Aló, aló. Se escucha mucho ruido en el micrófono y te cortaste. Se escuchó ruido porque me moví, me estoy moviendo. Sí, disculpa, sí, se escucha mucho el movimiento. Perdónenme por romper los oídos. Ahí está. Gracias. ¿Se escucha mejor? Se escucha mejor, sí, ya sin ruido. Gracias. Bueno, si se escucha mal, me avisan y buscamos su opción, me salgo allá a la ventana o no sé qué hago para que esto mejore. No sé, me juego de la red del vecino, pero algo hacemos. Entonces, dicho lo anterior, yo les decía, si crean una cuenta directamente en EndNote, es posible que creen una cuenta gratuita, la cual no está ligada a la suscripción de su universidad con ConvertSeed ni con Web of Science. Por eso la instrucción siempre va a ser, generen su cuenta en el portal Web of Science y automáticamente se les habilita su cuenta de EndNote. No requieren dos registros. Con registrarse en Web of Science, solucionan el tener una cuenta de acceso. Entonces, esa es la indicación. Se registran en Web of Science y esa cuenta de Web of Science automáticamente les da referencias y automáticamente les sirve para usar este plugin llamado Cita Mientras Escribes. Es parte de lo que ustedes ya tienen contratado y nada más hay que descargarlo. Fernando, ¿dónde descargo ese plugin? Bueno, regresando a mi cuenta de EndNote, en la parte derecha, donde dice descargas, ahí está la opción de descargar el plugin, tanto de Copernio, como el que dice Cite While You Write, que es el cita mientras escribes, que está tanto para Mac como para Windows, señores. Entonces, una vez que ya tengo mi cuenta de Web of Science creada, que me da acceso a una cuenta de EndNote de forma automática, descargo este plugin y abro Word. Cuando abro Word, hago clic en este botón, se logra una conexión entre mi cuenta de EndNote y Microsoft Office Word, y de ahí, señores, se les pide usuario y contraseña. El usuario y contraseña a ingresar dentro de Word, cuando hacen clic en ese botón, es el mismo de su cuenta de Web of Science, ¿ok? Y una vez que tenemos el proyecto en manos y le queremos aplicar una cita y una referencia, hacemos clic en insertar citación. Yo por ahí tengo el documento del Dr. Perdue, el que teníamos por ahí, el Dr. Brook y el doctor otro como alemán. Perdue, no sé. Miren, aquí tenemos los documentos de nuestra carpeta de EndNote que bautizamos como ConvertSeed. Selecciono un registro, el registro se mueve de mi carpeta ConvertSeed hacia Microsoft Word, tanto su cita como su referencia. ¿En qué formato? IEEE, porque es de ingeniería, pero vamos a pensar que somos de medicina. Seleccionamos Vancouver y listo, los cambios son automáticos. Vamos a pensar que somos sociales o negocios, ahí está el APA 6. Vamos a pensar que queremos publicar el documento en alguna revista científica. Hacemos clic en seleccionar otros estilos y ahí vamos a desplegar miles de estilos bibliográficos, entre ellos los estilos de revistas que ya tienen factor de impacto, ¿ok? Las revistas científicas tienen sus propios estilos y aquí están. Si ustedes, alguna forma de identificar que tienen una cuenta gratuita de EndNote es hacer clic en este botón de estilos y solamente ver 25 estilos y no los miles que yo estoy viendo. Cuando tienen eso, es porque no siguieron las indicaciones de Fernando, tienen que borrar esa cuenta, tienen que crear una nueva directamente en el portal Web of Science para que sea una cuenta oficial de EndNote bajo suscripción de su instituto, directo con ConvertSeed, es
el contrato que tienen con Clarivate en, hasta estos momentos en Web of Science. ¿Ok? Bueno, Fernando, barájamela más despacito. ¿Cómo hiciste el recuperar, agrupar y aplicar formato? Muy simple. Estoy en Web of Science. Lo que hago es seleccionar un par de registros. Lo que hago es hacer clic en exportar a EndNote Online, la versión en línea, y confirmo. Usted seleccionó los resultados, confirma la exportación, le ponemos que sí. Estoy exportando dos registros que se van a ir directamente a una bandeja de entrada. Y si se recuerdan, la bandeja de entrada estaba en ceros y ahorita ya aparecen dos referencias que son las que acabo de recuperar. Si ya recuperé información, lo que hago es abrir la bandeja de entrada, selecciono mis dos referencias y hago clic en agregar al grupo. Haciendo clic en agregar al grupo, puedo agregarles dos referencias al grupo con receipt previamente creado o puedo crear un nuevo grupo llamado Energy. Con esto doy clic en aceptar y listo. La bandeja de entrada quedó en ceros y ya tengo dos carpetas. Quien quiera ir por el camino largo, está bien. Aplicar formato. Después de aplicar formato, seleccionamos la carpeta Energy. Después seleccionamos la carpeta, bueno, la opción APA 7, el que nosotros queramos. Seleccionamos un formato amigable para ver la información en pantalla, que es HTML, y por último, vista previa antes de imprimir. Y ahí están mis dos referencias en formato APA 6. Por último, reporte nacional del estudiante, control copy, control paste, señores. Y ahí está. Con esto hemos terminado la explicación del gestor de referencias en Note, específicamente la opción cita mientras escribes. Pero se van a preguntar, oye, Fernando, no toda la información proviene de Web of Science. Hay información impresa, hay información de Wiley, hay información de Taylor & Francis, hay información de Google Académico, hay información de IEEE. ¿Cómo yo cargo la información de otras herramientas a mi cuenta de EndNote? Señores, muy simple. Hay una opción llamada recopilar dentro de su cuenta de EndNote, la cual dice nueva referencia. En nueva referencia aparece un formulario el cual me permite a mí seleccionar el tipo de referencia a ingresar. Puede ser un libro, puede ser un artículo, puede ser una patente, y los campos van a cambiar de acuerdo a lo que yo seleccione en este menú, ¿ok? Entonces, lo que yo ponga va a tener repercusión en lo que yo esté escribiendo. Yo soy un inventor. Ah, bueno, selecciona patente, Fernando. No eres autor y eres inventor. ¿A dónde va toda la información nueva que yo cargo manualmente? Bueno, a la bandeja de entrada llamada sin archivar. Va a haber un registro de solamente Franco F y no le agregué más. Si quieren modificar un documento incompleto, hagan clic en el título y ahí podrían ingresar a cambiar los datos del registro, ¿ok? Y también les pueden eliminar la información. Otra cosa importante. Si yo tengo registros en mis carpetas, yo puedo también agregarles PDFs. Miren, aquí tengo el botón para agregar PDFs. Tengo de 2 a 5 GB de almacenamiento, dependiendo de la cuenta de EndNote que tenga, si la gratuita, la que tengo con Web of Science, y cargo archivos adjuntos para cada referencia. Otra cosa importante. Miren, lo último que vamos a sacar como empresa, que quizá por eso no está funcionando mi Copernio, es que estamos cargando Copernio en los registros de EndNote. Estamos haciendo una prueba beta para que en un futuro, en poco tiempo, quizá en la siguiente actualización, que puede ser el siguiente mes, los siguientes 2 meses, a través de EndNote podamos tener funcionando Copernio y automáticamente encontremos los PDFs disponibles, pero ya con los documentos recuperados en nuestra cuenta de EndNote. Eso es una actualización que va a encantar a la mayoría de los usuarios que usan EndNote y va a animar a muchos que utilizan Mendeley a migrarse directamente al gestor de referencias EndNote. Si me preguntan, Fernando, ¿diferencias entre Mendeley y EndNote? La verdad es que diferencias abismales no hay. Todos los gestores funcionan de la misma forma. Al final, todos te llevan del punto A al punto B. Todos sirven para recuperar, todos sirven para agrupar, todos sirven para aplicar formato. Obviamente, unos son más amigables que otros, otros son más caros, otros son más baratos, no sé, otros son con colores más amigables, más lindos, otros son colores más feos. Al final, la esencia de cualquier gestor es recuperar, agrupar, aplicar formato. Otra cosa importante, cuando estén en algún curso de Mendeley, pregunten
¿Cuál es el futuro de Mendeley de aquí a un año, de aquí a un par de años? ¿Qué va a pasar con Mendeley? Porque hay rumores en el mercado de que Mendeley va a tener cambios importantes y pregúntele a Elsevier. Realmente no son cambios que yo diría positivos para los usuarios, pero nada más les quiero recomendar que hagan un respaldo de sus proyectos de Mendeley en algún archivo .ris. Nada, se los dejo así, ¿ok? Pregunten a Mendeley qué está pasando, qué va a pasar con Mendeley en un corto plazo, porque yo tengo entendido que ya no va a haber soporte para Mendeley por parte de Elsevier. Quizá por la crisis estamos cruzando, algo cambia, pero al menos antes de la crisis había esos rumores bastante fuertes. Entonces, pregunten eso. Pero EndNote no cambia de dueños, no cambia de plataforma, no cambia de colores, no cambia de sistema. EndNote sigue igual, ¿ok? Y va a seguir igual. Ahora, por último, si yo tengo información de Google Académico o de otra herramienta, ¿cómo mando la información a mi cuenta de EndNote? Simple. Alba, ¿me escuchan? ¿Probando el audio? Sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, yo estoy en Google Académico, ahí está, y lo que hago es poner una misma búsqueda. Energía, yo encuentro un documento, el cual podría ser cualquiera de estos, Energy and Equity, el cual tiene un par de comillas que dice citar. En Google Académico se llama citar, en Springer puede llamarse recuperar citación, en Wiley puede decir descargar cita, no lo sé, cada herramienta cambia de nombre para recuperar el registro en formato RIS o en formato EndNote. Miren, al hacer clic en esas comillas aparece esta ventana emergente, la cual me dice BibTeX, me dice EndNote, me dice RevMan, me dice RevPods. Honestamente, aunque tenemos EndNote aquí, la más común es el formato .ris, es el universal. Es como decir ORCID y Publons y Scopus ID, lo que ustedes quieran. El universal va a ser el Org ID o el ORCID. Al final de cuentas, cuando hablamos de códigos únicos de identificación de autores, bueno, cuando hablamos de registros en gestores, el universal es RevManager o RIS, el formato RIS, aunque aparezca EndNote. La pregunta aquí sería, oye, Fernando, ¿por qué no aparece ahí Mendeley? No sé por qué Mendeley no tiene contactos con el dios de la información llamado Google, pero al final de cuentas pregúntenselo a Mendeley. EndNote tiene contactos con el dios de la información. Ahora, le ponemos RevMan. Miren, se descarga un archivo en formato RIS en mi computadora. Lo voy a poner con RIS. Ahí está. Le doy clic en guardar y ya tengo un archivo llamado con RIS.RIS. Si yo regreso a mi cuenta de EndNote en línea y hago clic en la pestaña de recopilar y en lugar de poner nueva referencia, que es donde está el formulario, hago clic en importar referencias, se despliega tres menús. El primer menú para importar referencias me dice selecciona un archivo. Voy a seleccionar el que dice con RIS en mi carpeta de descargas. Aquí está mi archivo. En formato .RIS. El lector de los archivos RIS es RevMan RIS. Aunque puede haber varios lectores, ¿okay? Varios lectores por aquí, el que lee los archivos RIS, aquí está, RevMan RIS. Después seleccionamos una carpeta a la cual enviar la información. Yo lo voy a enviar a la carpeta, a mi bandeja de entrada llamada sin archivar. Hago clic en importar y con esto he recuperado el documento de Energy and Equity. Creo que ese era el título que teníamos de Google Académico. Sí, Energy and Equity. Aquí está, miren, Google Académico. Está en la bandeja de entrada, ese que tenemos por aquí. Miren, aquí está, lo voy a cerrar. Energy and Equity, mismo registro, visto desde EndNote Online. Selecciono el registro, hago clic en agregar al grupo, lo mando al grupo de energía y dejo la bandeja de entrada en ceros. ¿Okay? Y con esto les he mostrado la parte más interesante, la parte más útil del gestor de referencias EndNote Online. Ahora, por último, señores, vamos a algo que les puede interesar muchísimo a investigadores, autores y futuros investigadores, autores. Y lo digo porque cada vez más, digo futuros investigadores, autores, me refiero a estudiantes. Cada vez más universidades están pidiendo como requisito de titulación, o hoy por hoy es como una opción, o te titulas a través de una tesis, o a través de un proyecto de una empresa, o puedes publicar un documento científico. Hay varias formas, son opciones que tienen los estudiantes hoy por hoy para titularse de una carrera, de una maestría, de un doctorado. En un futuro yo estoy casi seguro que las universidades, al menos en doctorado y en maestría, van a exigirle a los estudiantes que se titulen publicando un documento científico. Porque el doctorado ya se hace, pero bueno, vamos a hablar de maestría. En maestrías
les van a exigir publicar un documento científico para poder titular. En un futuro, es lo que yo pienso, porque cada vez es más fuerte el rumor. Pero hoy por hoy, que no nos lo están pidiendo, requerimos enterarnos de cuáles son los riesgos de no conocer las revistas científicas que vale la pena utilizar para hacernos visibles. Entonces, el primer reto de cualquier investigador, llámese estudiante, docente, autor, etcétera, es... okay, me dice que también, por ahí alguien me dijo, ya hay registro para titular de maestría, no sé quién fue, gracias por el comentario, bueno, ya es. Pero ojo, ya es en algunas instituciones, no en todas, ¿no? Quiero decir, en algunas no es, pero en algunas ya es obligatorio en muchas de ellas. Entonces, para estudiantes, pongan mucha atención, estudiantes, porque el día que hagas una maestría, posiblemente les pidan sus institutos publicar un documento científico, y aquí el reto es encontrar la revista adecuada. Ahora, no es solamente abrir internet y buscar revistas en las que yo podría publicar un documento científico, no. La cosa no son así de simples, no son enchiladas, señores. El tema va más allá. Al final, cuando queremos hacernos visibles, tenemos distintos retos, distintos riesgos también, y también distintos caminos a seguir. Cuando nos enfrentamos al tercer reto de cualquier investigador, hablando de que el primer reto fue encontrar información confiable, novedosa e impactante, que era con Web of Science, después un Copernio, el subreto era encontrar información sin costo, cuando esa tiene costo. Luego pasamos al segundo reto, que era de una forma sencilla aplicarle un formato, un estilo bibliográfico a mis proyectos. Vimos que con EndNote era sumamente sencillo, incluso vimos el plugin de cita mientras escribes con Word. Y finalmente, el tercer reto es, ¿cómo me hago visible? ¿Cómo selecciono una revista adecuada para ser leído, ser citado y no me vean la cara? Bueno, señores, hablamos de ese último reto, hablamos de revista científica. Y para publicar un documento científico y poderme volver un investigador top o poder titular como estudiante, tengo tres caminos. El primer camino es publicar en una revista científica regional, ¿ok? Publicar en una revista regional. Tres caminos. Publicar en una revista regional, ese es un camino. Segundo camino, publicar en una revista de talla internacional. Y por último, publicar pagando en una revista para que nunca nadie me lea, nunca nadie me cite, nunca nadie me vuelva a dar trabajo, nunca nadie me vuelva a dar presupuesto para un proyecto, nunca nadie me vuelva a dar una beca, nunca nadie me vuelva a tomar en serio. Caray, Fernando, fuiste muy cruel con ese último camino. ¿A qué te refieres con pagar por echar a perder mi vida científica o académica? Señores, se le llama ignorancia, ¿ok? Y cuando hablo de ignorancia, hablo de entregarle mi proyecto a una revista depredadora. Vamos a pensar que todos nosotros somos un equipo de investigación. Yo soy el líder del proyecto, me tocó a mí encontrar la revista para publicar el documento que nosotros hicimos. Todos en la sala son mis colegas, mis coautores. A mí me tocó encontrar la revista, yo soy líder del proyecto. Y la exigencia para que nos dieran $1,000,000 más para un proyecto o darle continuidad al proyecto que acabamos de terminar, que por cierto, el proyecto que acabamos de terminar nos costó $1,000,000, nos los patrocinó el CONACYT, el SNI, todos somos SNI, y bueno, la condición fue, si tú quieres darle continuidad a tu proyecto en una segunda fase con tu equipo y quieres $1,000,000, demuéstrame que publicaste los resultados de esa inversión que hicimos de $1,000,000 con ustedes para una primera fase en una revista con factor de impacto. Y digo, no se preocupen, señores, yo como líder de proyecto me voy a encargar de encontrar esa revista con factor de impacto que quiera publicar nuestro paper. Recuerden que las revistas con factor de impacto son las revistas top a nivel mundial. En el mundo hay cerca de 80,000 revistas científicas, pero solamente 12,300 aproximadamente han logrado un factor de impacto. Y así como las revistas con factor de impacto lo ganan, podrían perderlo en un siguiente año. O pueden subir de factor de impacto, pueden bajar. El factor de impacto no es estático y no es para siempre. Entonces, vamos a pensar que me piden que publiquemos los resultados en una revista con factor de impacto. ¿Ok? Listo. Yo, señores, no se preocupen, yo me encargo de eso. Yo me encargo de conseguirles el siguiente $1,000,000 con el Sistema Nacional de Investigadores y el CONACYT, como ejemplo, ¿no? Entonces, al otro día regreso, señores, les tengo una excelente noticia. Fíjense que ya tenemos firmado un contrato para que una revista que aceptó nuestro paper, pues nos haga famosos. Y ustedes van a preguntar, oye, Fernando, ¿qué revista fue? Señores, ¿qué creen? En una revista llamada Drug Designing, ¿me les va? Drug Designing. The Drug Long Dog. ¿Ok? Drug Designing. Long Dog. Estamos en Google acá, aquí no va a funcionar.
Designing Editorial. Aquí está, miren, .org, Rock Designing, Open Access. Es una revista que me dijo, Fernando, tenemos una... ¿Sabes qué? Yo soy una revista científica, la cual... soy Open Access. Por eso, de cajón, te voy a cobrar un fee por hacer pública tu información y no cobrar a las universidades una suscripción. Eso es normal, señores. Las revistas Open Access cobran una cuota a los autores para poder recibir información y no cobrar una cuota a las universidades. Entonces, ¿sabes qué? Pero soy Open Access, pero no te voy a cobrar de 600 a 3 mil dólares como costaría una revista científica que tiene factor de impacto. Yo estoy en descuento, tengo factor de impacto, estoy en descuento y te voy a cobrar solamente $300. Y dije, bueno, mira, les tengo esta buena noticia, colegas. La revista solamente nos cobró $300 de nuestro presupuesto. Preguntar, oye, Fernando, ¿y la revisión por pares de la revista? Porque para un documento científico se requiere una revisión por pares bastante meticulosa, un arbitraje. Señores, les tengo excelentes noticias. La revisión por pares la hicieron en un día. ¡Ah, caray! Eso me suena extraño, Fernando. No se preocupen. Es que tienen un comité editorial de Estados Unidos, Dinamarca, Atlanta, Texas, etcétera, y además una super editorial, una super revista con más de 25 millones de lectores, una base de datos, tiene un ISSN, tiene por ahí un WhatsApp que dice llame ya, y miren nada más, lo que les comentaba, lo que nos interesaba, la revista me dice, mande ya su manuscrito, yo tengo un factor de impacto de 1.06, y ya, señores, firmé el contrato, le pagué $300, ahora ellos son dueños de nuestro documento, pero me dijeron que el siguiente mes nos los publican y que más o menos por mes nos van a llegar cerca de 5 citas. Señores, eso parece demasiado bueno para ser real. ¿Por qué? Porque ninguna revista seria te va a hacer un descuento en su cuota. De entrada te va a contactar. Y a mí me contactaron. Después, una revista seria no te va a cobrar $100 por hacer visible tu información. Todas cuestan 200, 300, 500, hasta 6 mil dólares. Después, ninguna revista científica top te puede decir que hay una revisión por pares de un día, una semana, un mes. Todas tardan de 7 meses, 8 meses en adelante. De ahí, que te prometan 5 citas por mes es imposible. 50% de lo que el mundo recibe su primera cita después de 5 años. Entonces es sumamente improbable que alguien te prometa 5 citas por mes. Casi imposible. Pero al final te pueden enamorar con sus palabras, te pueden endulzar el oído, pueden hacer que caigas. Y decir, bueno, ¿sabes qué, señores? Ya les presenté los resultados de mi decisión. Aquí está la revista. Vamos a llevarlo al SNI, al CONACYT, para que nos den $1,000,000. Y vamos en grupo todos nosotros al CONACYT y al SNI. Vamos. Llegamos. A ver, señores, aquí está nuestro documento científico que lo hicimos en colaboración. Ya lo publicamos en la revista Drug Designing. Y miren, la revista tiene un factor de impacto, porque yo creo que nos van a preguntar. ¿Tiene factor de impacto? Sí. De 1.06. Señores, bueno, alguien del CONACYT del SNI dice, bueno, vamos a revisar lo que ustedes están diciendo, vamos a ir al JCR, o el Journal Citation Report, que le pertenece a Clarity, que está dentro de Web of Science, que es la única herramienta en el mundo que asigna los factores de impacto. Las revistas no dan el factor de impacto a JCR, no, JCR les da el factor de impacto a las revistas. JCR no actualiza su información pidiendo lo que hay en la web. La web actualiza sus datos de factor de impacto de acuerdo a lo que dicta JCR o Journal Citation Reports. Y si aquí buscamos a alguien del CONACYT o del SNI, a ver, señores, ok. Vamos a comprobar lo dicho. Yo pongo la revista Science. La revista Science, sí, aquí está y tiene factor de impacto. Habría que hacer clic Pongo la revista Nature y se despliega la revista Nature. Hago clic ahí y me aparece el perfil de Nature. Si voy con la palabra Drug Designing, para que no haya duda, miren, digan, es que lo escribió mal, no, Drug Designing. Híjoles, no hay resultados. Señores, con esto nos sacamos de quema ante el SNI, ante el CONACYT, ante nuestros pares, ante nuestros no pares, ante nuestras familias, ante todos. Porque al final caímos en las manos de una revista de dudosa procedencia que presume un factor de impacto y no tiene factor de impacto. Miren, está muy claro, Journal Impact Factor es nuestra métrica de JCR, de Web of Science, de Clarivate. La revista no tiene factor de impacto. No, la revista tiene un asterisco por ahí que dice seguramente alguna aclaración. Señores, aquí no hay aclaraciones, no hay huecos de información, no hay lagunas.
o tienes o no tienes. Además, en toda su página no he encontrado lo que significa ese asterisco. Que lo encuentre, me avisa y le mando un termo, pero no aparece la información de ese asterisco en esa revista, que por cierto, esta revista hace un año tenía la editorial Omix, después cambió a London, hace poquito tiempo lo cambiaron a otro editorial, pero regresaron a London. Es una revista de muy dudosa procedencia. Que por cierto, si ustedes no hacen caso de lo que vimos el día de hoy, en lugar de colaborar con una persona seria, podrían acabar colaborando con Kardashian. Señores, miren, tenemos a Kim Kardashian publicando un paper para una revista similar llamada Drug Design, ¿ok? Es un tema de medicina. Al final de cuentas, yo creo que ninguno queremos colaborar con Kim Kardashian para esas cuestiones, posiblemente para fama, para negocios, sí, pero para un documento científico, no, señores, ¿ok? Entonces, no se enfoquen en revistas depredadoras. No crean todo lo que ven en internet. Por favor, acérquense a Web of Science, específicamente al Journal Citation Report, a conseguir información de las revistas con factor de impacto, que son las que tomen en cuenta el CONACYT, son las que tomen en cuenta el SNI, son las que tomen en cuenta los entes que regulan la investigación a nivel mundial. En la sesión de ayer, alguien me dijo, Fernando, yo tenía conocimiento de que solamente las revistas de Scopus y del Shimago son las que tomen en cuenta CONACYT y el SNI para sus proyectos y para calificar a los investigadores. Eso es totalmente falso, señores. Es algo sumamente incorrecto. La herramienta más, con más prestigio, la que desarrolló la metodología de evaluar información científica, la que desarrolló el factor de impacto, es la herramienta Web of Science junto con Journal Citation Report. Y después llegó por ahí Scopus, después por ahí llegó el Shimago Journal Ranking, después el Sitescore. Y pregúntense, cuando ingresen a una revista de Elsevier, que es dueña de Scopus y es dueño del Sitescore, ¿por qué las revistas de Elsevier o de Science Direct presumen en su página de inicio un factor de impacto? Si somos competidores por métricas, ¿por qué ellos presumen un factor de impacto y somos competidores? Al final, todo recae en la verdad. Somos más importantes que ellos, ¿ok? Entonces, al final de cuentas, es mentira que solamente Scopus tome en cuenta en el CONACYT y en el SNI o en CONRICYT. Al final de cuentas, Web of Science es de suma relevancia y tiene una calificación superior entre muchas otras plataformas. Tiene mucho más reconocimiento a nivel internacional porque nosotros somos objetivos, somos imparciales, no tenemos conflictos de intereses y al final de cuentas fuimos los que desarrollamos toda esta metodología. Pero bueno, dicho lo anterior, esto es el JCR, que por cierto, si alguien se pregunta, Fernando, yo tengo una categoría en particular, yo tengo una cierta revista y requiero un cierto cuartil. Bueno, yo tengo una cierta área de conocimiento en mi documento y requiero publicarla en un cierto cuartil porque es la indicación. Bueno, entran a JCR, hacen clic en el segundo menú abajo del motor de búsqueda y ahí están todas las áreas de conocimiento que cubre el Journal Citation Reports, que podría ser información de ciencias e información de ciencias sociales. Eso significa Science Citation Index Expanded, información de ciencias. Esto significa Social Science Citation Index. Fernando, no has mencionado información de artes y humanidades. Eso es porque el JCR o el Journal Citation Report no asigna un factor de impacto para artes y humanidades, señores. No lo hay, ¿ok? Entonces, si vemos aquí las áreas que cubre el JCR, podemos ver que de economía hay arriba de 360 revistas, en oncología hay 230, y si vamos bajando vamos a ver que herramientas, bueno, perdón, que áreas de conocimiento como ingeniería oceánica, 14 revistas top. ¿Por qué digo top? ¿Por qué? Porque se preguntan, Fernando, en el mundo solamente hay 14 revistas de ingeniería oceánica, ingeniería marina, ética en medicina, ergonomía, 16, solamente ese grupo. No, en el mundo no. En el mundo va a haber miles de cada una de estas revistas, pero nosotros, recuérdenlo, solamente sacamos las top a nivel mundial y le asignamos un factor de impacto. En el mundo puede haber 1,000 revistas de ergonomía. Aquí, top, solamente 16. Le doy clic en el 16, en el número de las revistas, y van a desplegarse las 16 revistas de ergonomía top a nivel mundial junto con su factor de impacto. Y si me pidieron a mí como investigador un cierto cuartil o como estudiante un cierto cuartil, aquí están los cuartiles. Entonces, el lado izquierdo de JCR, al lado izquierdo del listado, aparecen los filtros que podríamos aplicar. Me pidieron publicar en una revista al menos cuartil 3. Selecciono cuartil 3, voy a la parte final, hago clic en Submit,
enviar los cambios. Listo, de las 16 me quedan 4 revistas con factor de impacto, desde 1.3 hasta 1.1, que son cuartil 3. El grupo, el tercer grupo de la tabla con el factor de impacto más alto. ¿Ok? Quien no entienda los cuartiles, imaginemos, recuerden que tenemos 16 revistas de ergonomía, 16 entre 4 nos da a 4, ¿cierto? Si las organizamos las revistas de la más impactante a la menos impactante, el cuartil 1, las revistas top, las más influyentes, las top a nivel mundial, dentro de su categoría, dentro de lo top y es top, de la 1 a la 4 es cuartil 1. De la 5 a... Perdón, de la 5 a la... Una pregunta por ahí. De la 5 a la 8, 5, 6, 7 y 8 va a ser cuartil 2, 9, 10, 11 y 12, cuartil 3 y... 13, 14, 15, 16, cuartil 4, ¿ok? Entonces, así se va a manejar los cuartiles. El cuartil 1 de la tabla son las que tienen el factor de impacto más alto y de ahí el cuartil 4 son las revistas de su categoría con factor de impacto más bajo. Oye, Fernando, y me dijiste que hay un camino regional llamado Cielo. Sí, el primer camino es regional y son revistas Cielo, Latindex, Redalic, que no todas forman parte de Web of Science, pero ustedes podrían consumir la información de Cielo dentro de Web of Science. Fernando, ¿y por qué debería publicar en revistas internacionales y no revistas de Cielo, que son de nuestra región? Bueno, son grandes diferencias. Cielo es un portal regional que abarca temas regionales, incluso específicamente Latinoamérica, algo de España y también de Portugal. Cubre temas regionales, publican en su mayoría gente de la región, consumiendo papers de la región, citando investigadores de la región, colaborando con gente de la región. En fin, todo queda con un cierto nivel de endogamia por la naturaleza del portal, que es un portal regional. Entonces, al final, ¿Cielo es un portal confiable? Sí, súper confiable. ¿Es un portal con información novedosa? Sí, información súper novedosa. ¿Información en español? Toda la información de Cielo está en español, o su mayoría es en español o en portugués. Por eso la búsqueda ya no le puse Energy. Yo soy en Cielo y busqué la información en español y encuentro 10.045 documentos en el tema de energía que son confiables, son novedosos, pero recuerden que hay una tercera función de la base de datos colección principal, es el impacto. Si yo le veo el impacto a los documentos de energía publicados en revistas locales o regionales, el documento más citado tiene 109 citas. Nada que ver con las más de 90.000 citas que teníamos en una revista, perdón, de un documento publicado en una revista con factor de impacto. Entonces, Fernando, ¿está mal publicada en Cielo? No, está muy bien. Ahí empezamos todos, ahí empezamos los primeros documentos científicos. Y ya cuando le perdemos miedo a la parte regional, ahora sí, nos brincamos a una parte internacional y empezamos a buscar revistas con factor de impacto, empezando por un cuartil 4, ya con más experiencia un cuartil 3, más experiencia un cuartil 2, y yo cuando me siento premio Nobel, me voy a buscar revistas cuartil 1. Y así funciona la investigación de forma general. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Realmente, quien no se quiera quedar a las preguntas, puede salir. Y yo les comparto, antes de que se vayan, mi canal de entrenamientos es en YouTube. Ahí está mi canal de entrenamientos. Es Web of Science Latam Oficial. Videos cortos y en español. Todo lo que vimos el día de hoy se encuentra aquí en la sección de videos. Incluso si le dan clic a los videos de Note 2019, Factor de Impacto 2019 y Web of Science 2019, van a ver información incluso del ConRisit, la página de desde el ConRisit, cómo crear un perfil de usuario, en fin. Al final de cuentas, son videos para ustedes, para que refuercen el conocimiento. Si la información que les comparto no es suficiente, también les doy mi correo electrónico. Mi correo electrónico es Fernando. De YouTube. Ah, tanto mi correo como mi canal de YouTube, para los que quieran practicar, está la información ahí, quien me quiera contactar, ahí está la información. Ahora sí, si no hay más, los que tengan que retirarse, no hay ningún problema, podemos ir en paz, la sesión ha terminado, demos gracias al ConRisit. Ahora, los que se quieran quedar, adelante Alba, soy todo oídos para responder las preguntas que ya tenéis. Perfecto, sí, tenemos algunas preguntas por acá. Bien, preguntan, si ya tengo una cuenta independiente de Publons, ¿me genera conflicto si creo un perfil desde Web of Science a través de ConRisit? Buena pregunta, y antes de que la conteste, déjenme hacer una paréntesis, los tienen que ir
Recuerden contestar la encuesta que les mandó Alba, me faltó ese pequeño detalle. Contesten la encuesta de Alba. Ya se la mandaste, Alba, sí, ¿verdad? Seguramente ya les llegó. Lo que pasa es que es una ventana emergente, les va a aparecer una vez que salgan de la sesión. Ok, cuando cierren la sesión del Webex, por favor, pónganse abusados, automáticamente será una ventana emergente que les pide una encuesta para saber si continúo como entrenador científico, me dedico a vender cuando acabe la pandemia. En verdad, sus comentarios son bien recibidos, son con toda la intención. Bueno, amigos, ya están respondiendo algunas dudas que tienen por ahí los que estaban en la transmisión. Conocimos la gran mayoría de los productos que tiene Clarivate. Por supuesto que muchos son sumamente útiles para investigadores, para estudiantes. Sin embargo, recuerden que este es un servicio no necesariamente completo de parte de la Dirección General de Bibliotecas, te lo presenta, pero también hay otros citadores, Mendeley, por ejemplo, también está, además de EndNote. Entonces, de alguna manera, es mostrarles a ustedes las alternativas que tenemos para precisamente mejorar nuestros proyectos de investigación. Prácticamente estamos terminando, son las 5:33, ya por aquí llovió muy por el sur, ya llovió acá fuerte, no sé cómo anda por allá, en donde estén. Les invitamos para mañana, a las 10 de la mañana tenemos el webinar de CABI, que es capacitación bibliotecaria para que puedan utilizar esta plataforma. También pertenece a las plataformas que componen la Biblioteca Digital de la Dirección General de Bibliotecas BUAP. Entonces, los esperamos mañana a las 10 y me estoy despidiendo ya también de los que todavía se quedaron conmigo durante esta muy ajetreada sesión, porque se nos fue la red, porque de pronto se quedaban sin conexión. Y pues agradezco a Laura, a Griselda y Salvador. Pues nos vemos mañana entonces, 10 de la mañana, déjenme confirmarlo, porque también creo que es importante. Efectivamente, 9:55 comienzo a transmitir y a las 10 nos vamos para la capacitación de CABI y conocer este gran recurso de información, y con eso estaríamos terminando la semana, que ha sido muy productiva seguramente, tanto para mí como para todos ustedes. Nos vemos mañana, cuídense mucho, hasta bonita tarde. Thank you.